Antes de los 100.000 suscriptores, estaré regalando 50 Robux por video. Para poder participar, deben suscribirse, darle like y dejar un comentario con su nombre de Roblox. También deben unirse a mi grupo de Roblox para que yo pueda darle sus Robux. Ahora sí, continuemos. Hola gente, ¿cómo están? Estamos en un nuevo video y bueno, esta vez como vieron en el título y la miniatura, les voy a estar mostrando la Lube versión 2, o sea, la Lube Awakening. Va, no se sabe si es un Awakening o un rework hasta el momento. La mayoría dice que es un rework, pero yo creo que es Awakening, la verdad, porque hay frutas, va, no me acuerdo qué fruta era, pero había una fruta que si la despertabas tenías una habilidad más. O estoy flasheando locura y... Ah, sí, la Dark, que desbloqueabas la F. Bueno, eso. Yo creo que puede ser un Awakening, la verdad, y estaría cheto, estaría God, y bueno, esta, con la Lube V2 también viene en el rework de algunas frutas, o sea, ya sea reparar algunas animaciones o rehacer algunas animaciones. Van a traer rework de animaciones de espadas, que ahora les voy a mostrar un poco acá en el tweet de Rip Indra, a ver dónde está. Antes de continuar, quería hablarles sobre una página llamada Robux Goom, una página totalmente confiable en la que van a poder hacer ofertas para obtener Robux totalmente gratis. También tienen un torneo de 200.000 Robux que es haciendo videos en TikTok sobre la página. También podrán seguirlos en YouTube, darles like, completar ofertas en el muro propio, o sea, en el muro de ofertas propio de la página. Y bueno, también como último podrán usar mi código NATABLOX para poder conseguir un Robux. A mí no me cuenta porque ya lo canjeé y bueno, ahora sí, continuemos. Como ven, ahí dice Fruit Rework, o sea, Rework de frutas, o sea, reparar animaciones como les dije recién. También van a hacer un rework de los estilos de combate, que eso estaría God. O igual, no sé qué tan God, porque tal vez... Es raro, ¿ok? Porque, a ver, no sé si me explico. Me están atacando. Ay, gente, juro que activé mi modo Bounty Hunter cuando escuché un ataque de la Dove. Ay, me caí todo. Bueno. Como les decía. La... A ver, si cambian la Electric Cloud, o sea, me está dando miedo igual que cambien la Electric Cloud o la God Human. Me está dando miedo que la hagan rework a esas y no tengan lo mismo de antes, porque cambia mucho las cosas cuando hacen rework. Ya sea el PP, cambia este. O tal vez cambian la animación, pero cambian lo del autoagarre y todas esas cosas. No, me mato, gente, me muero. Me suicido. Lo único que les falta es reparar animaciones o rehacer de espadas. Y como ven, esta es la espada número 1 de Blue Fruit, o sea, la principal, que es esta, la katana. A ver si la toca. Ítems. Acá. La katana esta. No sé si es la katana o la saber, o sea, el sable este. Tipo, la espada, no la katana, la espada. La reparan, tipo, el corte de aire va a ser ese que están viendo en la foto. Este de acá. Bueno. Eso. Después tenemos... No quiero ir al tweet. Tenemos... Bueno, eso nada que ver. Chelísimo, no me lo digo así. También vamos a tener un nuevo logo. En realidad esto es una actualización de San Valentín. Pero bueno, ya saben lo que tardan en hacer una actualización. ¿En qué sentido? Era una actualización para San Valentín. Para el Día de los Enamorados. Y bueno, no sé si era para ese día exacto, pero... Agarraron el mambo, o sea, aprovecharon que estaba ese día y ahí le hicieron rework a la fruta, más por especialidad del día nomás, pero igual es raro, no sé. Es raro que se enfoquen nomás en una fruta. Para mí va a estar rotísima, nos va a matar a todos. Ok. Van a tener una nueva foto que si está, por alguna razón tiene en la teta Kit, que ya, o sea, el personaje este de One Piece. Ah, no es de One Piece, es un personaje normal, pero... Después tenemos un flamenco, que es la F. Es la F de la Lube. Y está chistoso porque me está dando miedo que puedas llevar a la gente atrás. O te hace daño cuando dejas de volar o algo así. Tipo que te agarraste con el pico, te hace mierda. Bueno, no sé. Estoy tirando ideas que la meten y matan a mí. Bueno. Igual estaría bueno llevar a la gente en vuelo. Estaría entretenido. A ver,
Me estoy fijando que hay alguien, miren, tipo. Me fijo cada tanto si hay alguien para bontijuntear. Sea cheto. Porque me están quedando 12,5. Bueno, tenemos eso. Después tenemos los ataques, que supuestamente no está confirmado que este sea el Mastery de 150. Pero bueno, acá dice que el requerimiento de Mastery no está decidido. Oh, esperemos, vamos a usar traductor porque la verdad, traductor de Google, porque la verdad. Un de sí. Creo que escribí mal, ¿eh? Ah, o sea, está indeciso esa parte. Está indeciso de cuánto va a ser el Mastery. Pero bueno, ahí tienen el Flamingo Ride, Besto Friendo, que ahora les voy a mostrar qué es. Irresistible Attraction, Cupid Zone, Heart Shot. Saben que siento que si es un rework, pues los nombres no cambian mucho, pero. No, sí cambia la Z y eso. Bueno, sí, puede ser una Awakening, ¿eh? Besto Friendo es esto. Creo que con el Besto Friendo puedes invocar un NPC que es como Katakuri, que no sé si lo conocen a Katakuri. A ver, me explico. Katakuri. Digo, como Katakuri, no, como el gordo este, el. Gente. Nico, ¿qué? Nico. Qué rico. Caste. Qué rico bounty, gente. La verdad que lo sé, no me voy a quejar. Bueno, voy a buscar el reward que lo tengo por ahí tirado en la PC. Bueno, gente, este es un video de Hyper Shay. Sí, bueno, como ven, este sería la Z de. No sé si Awakening. Un reward, pues. Bueno, sí. Las cosas salen así, es un Awakening. Bueno, esta es la X de la Love, que sean flechas. Había visto un fanmade que era como un rayo de corazones. Pero bueno, ahí tienen. Bueno, no sé si me explico. Un rayo como la X de. O la C, digo, de la Light. Pero bueno, ahí tienen. Tienen. Ese era como Awakening, era como más seguido. Ahí tienen la habilidad de la C de la Aloe. Creo que es mucho más grande. Y en sí, es mucho. ¿Hizo qué? ¿Qué? Imaginan. Esta es la B de la Love, que es un. No me gusta a mí. No, directamente no me gusta. Es como media caca, pero bueno. Ahí tienen, les muestro un poco. A ver. No entiendo que esta tira, por qué tira todo eso, pero bueno, por algo será. Ok. No entiendo por qué es así la B. En este video cada vez sale mal en peor robo. Tipo. Las heridas son NT. O a ver, les voy a mostrar otro video que. Bueno, les voy a mostrar otro video ahí. Bueno, ahí tienen la Z. Que bueno, ahí se va a poner play, ahí se va a poner play. Ese es el rayo que les digo. Ahora vamos con la X, Cupid Zone. Ahora vamos a mostrar, ahora vamos a mostrar. No sé por qué sigue tirando el rayo. Ya está, ya vivo. Por favor, igual que no lo metan como lo estaba mostrando este chico porque me mato. Es como una Love fusionada con la Flame y las habilidades de la Light. No, gente, tipo, no hay más habilidades. Esas son las dos habilidades de Fanmade, claramente. No hay otras habilidades como la B y la otra, la C. Y bueno, eso sea todo. Yo voy a estar en directo cuando salga la actualización. Bien, si voy a estar revicio. Si quieren participar en los directos, que ahí paso los servidores VIP a veces para que me ayuden o nos cago a palo ahí un ratito. Y bueno, eso. Voy a estar en directo cuando salga la actualización. Y así, me voy a bontijuntear. Hasta la próxima.